cremosa y refrescante agua de avena y chocolate, abuelita. Lo increíble de esta receta es que no vamos a utilizar nada de leche y va a tener una consistencia súper cremosa. Para comenzar vamos a utilizar una taza de avena en hojuelas y bastante canela en ramita o en polvo si lo prefieres. A mí me gusta utilizarlo así porque tiene un poco más intenso el sabor la canela en ramita. Estos vamos a trocearlos bien pequeñitos porque vamos a triturarlo y no lo vamos a colar. Por eso para esta receta voy a utilizar una licuadora de mano. Esto hay que cubrirlo con suficiente agua y lo vamos a dejar reposar unos 10 o 15 minutos. Mientras tanto, en un tazón vamos a poner agua caliente, pero muy caliente, y agregaremos chocolate, abuelita. Puede ser cualquier tableta de chocolate que utilices para preparar chocolate en casa. Yo utilizo esta porque es la más conocida y yo creo que a todos les gusta el sabor de esta marca. Pero en verdad puedes utilizar la marca que tú quieras. Ahora sí que eso dependerá de gusto y de la que encuentres en tu país. Lo vamos a disolver perfectamente y vamos a dejarlo que se enfríe un poco. Mientras tanto, ya pasó los minutos con nuestra avena y ya está bien suavecita. Como les dije, voy a utilizar una batidora de mano o licuadora de mano. Entonces vamos a comenzarlo a licuar muy bien. Ahora yo no voy a colar esta receta, así que lo voy a batir muy bien. Yo te recomendaría que si tienes una igual en casa le des este uso porque te va a ayudar a dar una cremosidad en las bebidas muy buena. Cuando ya tengamos perfectamente triturada toda la avena y la canela, aquí vamos a agregarle el chocolate y lo vamos a seguir batiendo. Si te das cuenta, tiene una consistencia súper cremosa y no tuvimos que utilizar nada de leche. Por eso hay que licuar muy bien la avena para que tenga esta cremosidad. Hoy quiero mandarle un abrazo especial a mi querida amiga Patty Vega y a mi querido amigo Manuel Lois. Les agradezco mucho por comentar en cada uno de los videos, mil gracias. Después vamos a agregarle 1 litro de agua. Y el error que cometen muchas personas es mezclar esto con una cuchara y así ya pierde una consistencia. Para que no suceda esto, vamos a seguir utilizando nuestra licuadora de mano y lo vamos a licuar otros 20 o 30 segundos. Y vas a ver cómo todo ahora va a tener la misma consistencia. Amigos, si les gustaría que les preparara más recetas de cómo preparar aguas frescas en casa, déjenme en los comentarios la frase Edgar, más aguas, y con mucho gusto les voy a preparar miles de recetas de agua. Ahora sí, como final podemos agregar un poco de hielo y a disfrutarla. Es un agua súper fresca. En mi caso yo no utilicé más azúcar porque el chocolate ya tiene demasiada, pero si a ti te gustan las aguas dulces puedes agregarle el azúcar a tu gusto, pero así te va a quedar increíblemente deliciosa. Y yo sé que a muchos que les encanta el chocolate van a desear probarla. La verdad, les va a encantar el resultado. Si esta es la primera vez que nos miran, no se olviden de compartir el video y de seguirnos para que así no se pierdan de ninguna de nuestras recetas. De antemano les agradezco muchísimo a todos. Mi nombre es Edgar y nos vemos hasta el próximo, amigos.